De su patrimonio de 2 millones de pesos a 79 millones de pesos en 8 años. De que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa. ¡La casa está en orden! ¡Sin una más! ¡No sin una más! Con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que señores no tienen jueces, clases. Nunca más. Esto no es un viaje a las estrellas. Aquí comienza el grito del silencio. El estudio jurídico Pérez de León y Asociados te asesora sobre temas penales, alimentos, divorcios, sucesiones. El teléfono y WhatsApp para consultas 299-6325-960. Recordá. Estudio Jurídico Pérez de León y Asociados, aquí en Neuquén Capital. ¡Ey! Vos que sos cliente desde hace 42 años de La Bulonera Neuquén, contale a tus amigos que en La Bulonera Neuquén está todo lo que necesitas. Tuercas y bulones de todo tipo. Además, tornillería para todo tipo de metales y maderas autoperformantes. Bulones y tuercas para vehículos, remaches, pop y mechas, herramientas de mano y eléctricas. La Bulonera Neuquén está en Blanca 487. Horario corrido de 9 a 17 todos los días y los sábados de 9 a 13. Agenda los números. Llamadas y WhatsApp 299-424-0478 y el fijo 443-1807. La Bulonera Neuquén, sí, la del perrito. Buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes, iniciamos esta edición de Grito del Silencio, último día de la semana. Vamos a acomodarlos tanto, hoy anduvimos a las carreras, pero bueno, a ver. Vamos a ver si la cámara de la compu me acompaña. ¡Ah! ¿Cómo no? Acá estoy, ¿sí? Bueno, pero ustedes saben que no hay que ser, no hay que ser egoísta con, y ni tampoco demasiado narcisista, porque hoy es viernes. Antes me acordaba de algo los viernes. ¿Pueden dejar de hacer ruido con ese hueso? Son insoportables esto. Hoy tenemos, como siempre, la columna de nuestro querido compañero y amigo. Che, déjense, están con un hueso. Está bien, ellos saben qué es la columna. Están con un hueso, la columna de Lucas Padín, nuestro abogado, especialista en derecho animal, proteccionista, alias Lucas Adela Galga Neuquén, le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner como sobrenombre... Lucas Ladela, es una simbiosis. Bueno, vamos a ponerlo en sociedad como corresponde. A ver, ahí está, pero mire, está más serio que perro en bote, pero bueno, está muy serio, estimado. Para que quiero ampliar acá, ahí está, pero ahora sí, más grande, porque hoy es más importante, como siempre, las opiniones de Lucas, ahí está. Y yo acá en un costadito, sí, ahí está, muy bien. Bien,
Voy a ver si puedo. Ha sido un día, es un día bastante, bastante denso. Ahora me voy a acomodar acá. Les explico por qué, no solamente por el tiempo, ¿sí? Voy a tratar de cambiar la imagen. Lo voy a poner a Lucas acá al costado. Ahí está. Y yo me voy a poner acá. Denso porque vengo de una capacitación muy interesante dada por un área de la municipalidad que tiene que ver con la ley Micaela. Y realmente muy, muy brillante, Andrea Cifuentes, al ser parte de las comisiones vecinales, es obligatorio por ordenanza hacer la ley, ¿no? Obligatorio hacer esta capacitación sobre la ley Micaela. Muy didáctica, realmente con sólidos conocimientos y duró 3 horas y media. Así que entre preparar, y encima estábamos esta mañana con los técnicos que teníamos una de las compus trabada, y bueno, pero yo siempre sigo con ese refrán que todo lo que viene es mejor. Habrán notado, no sé si habrán notado, pero si ustedes miran en el cuello de Lucas, hay algo negrito que está ahí, y saben que estamos inaugurando los inalámbricos, al fin nos llegaron y tenemos mejor sonido. Eso es lo bueno que nos han y nos permite la posibilidad de manejarnos con más libertad y tener un sonido más nítido. Bueno, eso es una cuestión con respecto a una introducción, porque hoy tenemos un reportaje que va a ser una excepción. Ustedes ya conocen mi punto de vista dentro de lo que es la estructura de la radio en sí. Saben que en negrito del silencio, bueno, pero históricamente, ¿eh? No entran, no hay notas con funcionarios, con políticos de cargos, con gobernantes, con miembros de iglesia, pero hoy vamos a hacer una excepción. Porque, ¿se acuerdan? En un momento que gobernaba, no sé si vos te acordás, Lucas, gobernaba Alberto Fernández. En una de las cartas o en uno de los discursos dijo, a ver si funcionan, ¿no? Los que tienen que funcionar, tienen Sí, que funcionar. funcionarios que funcionan. Funcionarios que funcionen. Y una de las áreas que funcionan realmente y bien, y con más allá de que a vos y a mí nos toca de cerca por una cuestión, por una cuestión. Obvia, ya la gente nos conoce, es el área de la Subsecretaría de Ciudad Saludable, pero el área de Bienestar Animal, donde está a cargo Andrea Ferracioli. Así que vamos a tener una charla con ella. Vamos, vamos, Por vamos. algunos temas que aparecieron hoy y otras cosas más. La vamos a hacer por teléfono porque no tuvimos tiempo de hacer un Zoom, ¿sí? Y además porque hoy apareció en el diario una nota, pero mejor si vos la viste, ¿no? El tema Sí, del sí, sí. rescate, que es un poco lo que veníamos también. Sí, a ver, que nosotros hoy hablemos con Andrea. Sí. Es parte también de todo lo que venimos hablando de que empezó esta columna, ¿sí? Sí. Las políticas públicas que Sí. viene llevando adelante la ciudad de Neuquén y que no me voy a cansar de decirlo, que es vanguardia en todo el Vos país. me has comentado Entonces, eso. porque hoy en ninguna ciudad del país, en Sí. ninguna otra jurisdicción, existen las políticas que hoy tiene Neuquén. Ah, Es mira. decir, podemos hablar de que, sí, que todavía son insuficientes, nosotros, viste, Sí. tenemos una mirada crítica Sí. puntualmente, siempre queremos un poquito más, Sí. pero dentro de unos años vamos a decir todo lo que esta mujer ha implementado, Ajá. ¿sí? Yo no me canso siempre de ponderar a Andrea es una amiga, pero aparte
Andrea a mí me abrió las puertas acá en la ciudad de Neuquén en Derecho Animal y también junto a ella he visto que se puede materializar todo lo que yo avizoraba o esperaba cuando todavía estaba viviendo en Buenos Aires y quería venirme acá. Y a ella le gustan los animales, así que te abrió la puerta, está bien. Sí, está bueno. Sí, somos animales, Tony. Claro. Lo venimos hablando. Lo que pasa que, bueno, así que nada, es un placer. Yo, viste, hoy a la mañana hablábamos en la parte de la preproducción o producción, que siempre tenemos nuestras pequeñas charlas. Sí, sí, obvio. Y vos me dijiste, ¿qué te parece Andrea? Y yo dije, mirá, le escribo. Le escribí y me dijo, sí, amigo, no hay problema. Claro, no, o sea, no, y además, minutos. A ver, independientemente de que es más allá, estoy buscando el tema del auricular acá, más allá de que es una cuestión que corresponde por ley que los funcionarios den cuenta, está bien, tienen que ir una vez cada tanto al consejo, tienen que ir a en el caso de la municipalidad, supongo yo, o creo, me imagino que tienen que dar cuenta, en este caso una subsecretaría, una dirección, tienen que dar cuenta al intendente, sí, ¿sí? Sí. Y el intendente va a tener que dar cuenta al consejo, y el consejo, bueno, y así es una cadena de mandos. Pero al margen de eso, uno ve, yo tenía históricamente vínculos con el área a lo que antes era zoonosis. Claro. Pero además por mi historia como director de ecología del Ministerio de Salud. Cuando, además creo que no existía dirección de ecología en la provincia. No. Entonces en el 88, más o menos, cuando creamos la dirección de ecología dentro del Ministerio de Salud, la vinculación con el tema de la zoonosis, todas las campañas, después con todo el tema del hambre y la lucha, ¿no?, con plena hiperinflación. Así que, digamos que ahí, después cuando armé la primera fundación, no, yo ya había creado la primera fundación que hubo en Neuquén, que se llamó Funden, así que hay una cuestión de contacto y afinidad. Y después, bueno, cuando he adoptado, en el caso de La Negra, ahí fui al parque industrial, que fui con la idea, digo, mire, estoy buscando algo chiquitito, porque ya había llevado para hacer la eutanasia a Hani, ¿viste? Dije, nunca más perro, porque aparte es un momento horrible. Sí, 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 un momento duro. Pero dije, nunca más perro, bueno, pasó el tiempo, digo, bueno, yo viajo, digo, un perrito chiquito para que me acompañe. Entonces me acuerdo que me atendieron ahí una señora muy flaquita, ahí en zoonosis, ¿cómo no? Venga, venga, venga por acá. Y resulta que había en esa época, había como 100 perros, y el más grande, viste, me llevaba mate, ¿no? Y había uno, ahí está La Negra, ¿usted qué quiere? ¿Para guardia? Para... No, no, yo quiero compañía. Acá, La Negra, ¿cómo se llama? Negra. Negra. Bueno, flaquita. Y así pasó, adopté a La Negra. Así que hay una... Y cuando llevé a castración, no voy a privado, me dice, pero vos tenés dos weimaranes, me los regalaron. A ver, no empecemos. No, pero vos tenés guita, entonces. No, 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 pará. No, guita o no aparte, guita. Yo confío en el área de zoonosis. Y hace un rato tuve también otra linda noticia porque le abrimos el portón y ya se instaló el quirófano móvil en nuestra comisión vecinal. Espectacular. Así que está ahí montado. Y ¿cuándo ya arrancan? Yo calculo, porque nos demoramos, me parece que toman una semana para hacer lo que es el aviso, la publicidad. Y supongo yo, que Andrea se encargara de esto, ¿no? Sí, pero yo te ahora lo que podemos hacer nosotros, sí. si vos me permitís, sí. Te podemos mangar un par de turnos ¿ya? a la subsecretaria para si tenemos algún ¿ya? algún oyente. Ah, está, sí, y, sí. Y bueno, sí, sí, no sí. sé, ¿vos cómo lo ves? Sí, me parece perfecto. Y aprovechemos. Que nos manden mensajes, sí, para pedir turno, si es match, si es perdón, si es perro, si es gato, bueno, y calculo que toda la semana que viene será de difusión y preinscripción para arrancar la otra semana, así que contento, ¿no? O sea, que de un modo u otro, siempre, encima estás vos, es como que los círculos, ¿no? Viste todo. Es como ese hilo que dicen de los amores, viste, que se van juntando, entonces por eso hoy voy a hacer una excepción en charlar con Andrea, que yo no la conocía, mira vos,
aunque no recuerdo, que fue el día que te conocí también a vos. Claro, fue en una, fue una jornada en la, isla, costa. En la isla 132, claro, que nosotros fuimos con Noraly Melo, que es otra abogada, Julieta González, que claro, es la fiscal, la, sí, la fiscalía de... Exactamente, la fiscalía de delitos ambientales y leyes especiales, lo cual incluye la ley 14.346. Claro. Nosotros vamos ahí, ponemos nuestros banners, qué sé yo, y sí, la gente viene, y vos ahí, te acercaste. Y ahí fue donde te conocí a vos y la conocí a Andrea. Bueno, mientras vos haces el contacto, sí, haces este, ya la llamamos. Sí, ¿querés que hago lo que voy a hacer? Es, en este momento lo que voy a hacer es, te saco de escena, ahí está, podés manejarte libremente en algún lugar para mientras vos haces la llamada. La llamo y... Ayer viste que tuvimos, bueno, te cuento a vos que estás escuchando, que estás viendo, tuvimos, fue bastante accidentado, porque el día anterior habíamos tenido problemas con la máquina, después nos encontramos con que había dificultades con internet, después se cayó la página de internet, digamos, fue un día accidentado, más el viento, terrible, y... estos cambios de temperatura que anuncian 40 grados de calor, pero por otro lado anoche yo te digo que pasé frío. Hola, André. Decir que tengo los dos, los dos, te estoy escuchando, cuidado, los dos, los dos, bueno, perritos, bueno, acostumbrados, así, ¿no? Que, ahí, así que te pongo en el altavoz y bueno, ¿está Andrea? Está, ¿sí? ¿La pones en el altavoz? Ahí está Andrea. ¿Ahí está? Te está escuchando. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Altavoz? 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 ¿No te escucho? Hola, hola. A ver. ¿Y el altavoz? John. Ay, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Tony? Bien. ¿Escuchaste el preámbulo o no? Sí, escuché algo, sí. Viste, con vos hago una excepción, ¿eh? ¿Por qué? Hola, se escucha cortado. ¿Sí? A ver ahora. Espera. ¿Y si yo ahora tengo... sí, ahora sí. Espera, a ver. Y si yo pongo acá, ahí está, ¿ahí me escuchás bien? Ahí sí te escucho mejor. Ah, perfecto. Bueno, no, te decía que hago una excepción porque yo por norma no llevo, no traigo a la radio ni cuando hacía programas a funcionarios, a políticos que tengan cargos, a gobernantes, pero como vos pertenecés a un área realmente y con tanta eficiencia venís llevando a cabo la gestión. Muchas gracias. Entonces dije, además hay una cuestión de afinidad en lo afectivo porque nos unen los peludos. Entonces, obvio. ¿Viste? Y encima con Lucas acá. Bueno, el tema es el siguiente. No sé si viste hoy un artículo en el Río Negro, o en la mañana. En la mañana. Sobre un rescate que ustedes hicieron, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y yo estuve toda la mañana saliendo hoy en las radios. Sí, y yo empecé, yo además de ver y de leer las notas, veo las opiniones, ¿no? Y, sí. Y me dio bronca en el sentido que justamente una de las áreas... Porque más allá de todas las suspicacias que uno puede tener respecto a lo que es una gestión y a lo que es una ideología de gobierno, todo lo que sea, si hay algo que realmente, ahí te pongo la foto en el aire y yo me voy a correr de acá, lo que realmente pondero es precisamente cómo labura tu área, cómo lo han difundido, cómo han hecho concientización, y el interés que va, y además que cada vez que yo he ido ahí a Ciudad Industrial, al laboratorio, con qué cariño, con qué... Es decir, hay algo que funciona bien, entonces hay que destacarlo. Y además, bueno, compartimos a Pichón. Sí. Un pequeño detalle. Mi maestro, Vicente Cito Lema... Así que... La verdad que a mí me enseñó mucho Pichón Balda. Sí. Yo fui asesora del bloque del MPN cuando él era concejal. Ajá.
y aprendí un montón. Y después, bueno, fui concejal y él justo se retiraba. Y tengo un cariño muy grande por Pichón. Siempre hablamos por teléfono. Sí, sí. Y es un gran compañero y un gran maestro. Sí, sí. Y bueno, él. No sé si alcanzaste a escuchar también que acabamos de instalar el quirófano móvil ahí en la sede de nuestra comisión. Hoy a las 2 de la tarde se instaló en el área centro-este. El lunes se dan los turnos de forma presencial. Bien. A las 9 de la mañana y el martes ya se empieza a castrar. Ah, o sea, ¿solamente un día vas a tener prescripción? No, no, no. El lunes se dan los turnos hasta que se termine todos los turnos de la semana. Ah, bien. Y el martes empezamos a castrar. Martes, miércoles, jueves, viernes y volvemos a dar turno el lunes. Ah, perfecto, bárbaro, muy bien. Todos los lunes se dan turnos de forma presencial a las 9 de la mañana. Y André, ¿los turnos es para cualquier tipo de animal, eso podría aclararlo? Tanto perro como gato, sí. Espectacular. Está, bien, ok. No, porque nos habían en un principio que cuando la gente... Claro, porque habíamos pensado en colaborar con ustedes en hacer una preinscripción por en la comisión. Pero que la gente ya notara. Ustedes pueden mandar, lo que pasa es que nosotros programamos toda la semana, entonces los lunes tienen que ir la gente a buscar los turnos, y si sobra turnos, siempre hay gente ahí, el martes, el miércoles, porque el quirófano va a estar con sus médicos veterinarios y su asistente ahí dando los turnos, así que está Claudia, que es la encargada del tráiler, que está hasta las 3 de la tarde y pueden ir a buscar los turnos. Bien, genial. Recordamos, entonces, el tráiler del quirófano móvil está instalado en la sede de la Convención Vecinal Área Centro Oeste en Stefanelli y Sargento Cabral. Comisión. Stefanelli y Sargento Cabral. Exactamente. Comisión que hemos asumido no hace mucho y que hay mucho por hacer. Estamos recién. Es la primera vez que podemos ingresar al barrio. Mirá vos, mirá. Y estamos instalando. Es la primera vez. Estamos instalando recién el gas. Mirá vos, no teníamos gas. Es muy loco. Pero bueno, no vamos a andar llorando sobre leche que ya se derramó hace tiempo. Sí, una de las cuestiones que por ahí me interesaba charlar con vos. Tiene estabas que, hablando de los comentarios del diario. Sí, sí, sí. Eso. A mí me dio bronca. No crea que no lo leo. No, no. Sabes que nosotros, yo estoy acostumbrada, porque cuando yo era concejal, era la concejal loca de los perros. Sí. Cuando yo estaba en algún lado, siempre fui la loca de los perros para mucha gente. Ajá. Y hasta que entendieron, hasta que pude trabajar con Mariano y con Luciana Giovanetti, que es mi jefa, que es la secretaria de Derechos Humanos, uh-huh. y me plantearon la transformación de la exonosis en política pública de bienestar animal y protección animal. Es por eso que se crea la Subsecretaría de Ciudad Saludable y también tenemos el área de consumos problemáticos, por mis profesiones, ¿no? Yo soy psicóloga social y también soy abogada. Y la verdad que a mí no me molesta, porque uno tiene la conciencia tranquila del trabajo que hace, y bueno, la mayoría son trolls, sabemos que eso maneja esa sí, manera. Sí, sí, no, el hecho de llevar un apellido que está vinculado históricamente con el MPN, pero bueno, a ver, también tiene que ver que uno tiene, viste la diferencia entre los satélites y las estrellas, es decir, hay gente que por su propia actividad... funcionarios que funcionan, como le pedía Cristina a Alberto, hay que se diferencian de lo que es los ñoquis, lo que están puestos a dedo, en fin, todo eso que uno sabe que hay en los partidos políticos. Pero en realidad, yo desde una mirada por ahí con visión de género, yo tendría que decir que por ahí principalmente la denostación es porque sos mina. Sí, ¿no? Sí, ser mujer en la política no es fácil. ¿Viste? Claro. No es fácil y tampoco es fácil tener, yo porque estoy acostumbrada, pero porque toda mi vida desde los 18 años trabajo en política, sí. Para mí era mucho más cómodo quedarme en la empresa y estar cómoda, y la realidad decidí, porque yo creo que la política transforma realidades. Sí, sí. El día que yo no pueda transformar las realidades, me iré a lo privado como laburé toda mi vida. Así que no me quita el sueño. No es fácil para las mujeres estar en política. Y no es fácil también para las mujeres
tocar la temática animal, ¿no? Porque no, yo tengo el placer de poder trabajar en todas las ordenanzas que escribí en su momento, claro. Y que la luché horrores para que las gestiones anteriores las cumplieran y que nunca las cumplieron. Entonces, para mí es un placer y la verdad que lo que digan no me mueve la aguja. Claro. No, porque además, viste, el hecho de cuando uno contrasta entre las opiniones, muchos trolls, muchos anónimos, yo siempre digo, hay que hacerse cargo de lo que uno opina, porque si no son anónimos, pero más allá que se contrasta, porque la impronta que tiene esta dirección y la penetración en la sociedad, o al menos yo lo veo así, la penetración que ha tenido en los últimos tiempos y tiene con esto de, qué sé yo, comercios amigables, el tema de las campañas, el tema de los quirófanos móviles, el tema de lo que es la concientización, la búsqueda, y permanentemente, bueno, con Luca lo hablamos acerca de buscar el tema de el derecho, personas no humanas, en fin, esta impronta, obviamente yo te la atribuyo, o sea, no es un tema de tirarte margarita por tirarte, pero me parece que esto es una impronta que le has dado vos en los últimos tiempos. Sí, es una impronta que nosotros venimos luchándola hace muchísimos años, desde diferentes puntos o diferentes puestos que uno ha adquirido, electorales y no electorales, y que bueno, que ahora se ven los resultados. Se ve un trabajo de muchos años. Sí. ¿Cuáles son? A veces con Lucas nos encontramos analizando casos de maltrato, casos de... Y que todavía, ¿a qué voy? A que es como que faltan todavía algunas partes del rompecabezas de todo lo que es el derecho animal de poder implementar para transformarse en ley. Digamos, ¿a qué aspirás? ¿Qué es lo que está faltando para lograr más derechos? ¿Sí? Como los que en su momento la jueza Capuletti fue la que declaró a persona sintiente. No, Elena Liberatore. Elena Liberatore, ¿no? Elena, gran amiga. Bueno, gran amiga. Conozco y he charlado mucho con ella. ¿Qué es lo que está faltando, Andrea? A nivel nacional, yo creo que la modificación de la ley 14.346, a la cual nosotros venimos trabajando también a través de la Federación de Abogados, la Comisión de Derecho Animal, a la cual yo formo parte, Noralí y Lucas también, por el Colegio de Abogados de Neuquén. Creemos que hay que modificar la 14.346. Es fundamental porque obviamente las penas son mínimas y son escarcelables, y para que una persona quede con prisión efectiva debería tener alguna otra condena firme para que se le sume lo que es maltrato animal, que hemos tenido dos casos en Neuquén. Ajá. Yo creo que eso es fundamental en cuanto a Neuquén Capital tiene unas ordenanzas de avanzada a nivel país, inclusive nuestros programas están en la universidad, solicitados por la Universidad de Barcelona, que la doctora Giovannetti se lo solicitaron a ella y lo ha enviado a través de la doctora Elena Liberatore. Y la verdad que nosotros ahora vamos a presentar presentamos 5 ordenanzas nuevas que se las presentamos al intendente, que están en evaluación para que el intendente las presente en febrero. Y una de ellas, que es muy importante para nosotros, es el Comité Interinstitucional de Protección y Bienestar Animal, donde lo conformarían un montón de profesionales, inclusive del área de la Subsecretaría de Ciudad Saludable, para estudiar y que sea un espacio de consulta y de discusión de las políticas públicas o políticas de Estado, porque a ver, las políticas de Estado son cuando ya son efectivas. Obvio. Y nosotros tenemos todo efectivo, porque tenemos todo lo hemos presentado por ordenanza. Uh-huh. Entonces, el día de mañana, que nosotros no estemos más en esta área, el que venga tiene la obligación de seguir, claro, con la política pública que implementó el intendente Mariano Gaido, la doctora Giovannetti, que a mí me toca ejecutar, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que es un trabajo que hacemos entre todos, no solamente el equipo, que tengo un equipo impresionante de trabajo,
muy comprometidos, que trabajan de lunes a lunes, sino también lo consultamos con los abogados, con otros abogados especialistas, con nuestra, que para mí es como mi órgano de consulta, que es la doctora Giovanetti, que tiene muchos años como abogada. Yo hace muy poco que me recibí como abogada, a pesar de ser diplomada en Derecho Animal. Vamos consultando y vamos tratando de escribir las mejores ordenanzas para poder ejecutar, o programas que nosotros venimos ejecutando, que son una impronta del intendente Mariano Gaido y que no están escritos. Entonces, todas estas ordenanzas son las que vamos a presentar ahora en febrero. Bien, y en cuanto, está bien, como ordenanza. Y a nivel de legislatura, al menos para que se pueda aplicar algo con respecto. Y a nivel de legislatura habría que trabajar. El tema de las penas me interesa, ¿no? Porque, viste, el tema de nosotros la crueldad. Teníamos un plan, yo escribí un plan junto a Lucas y a Noralí, un plan de bienestar animal para la provincia, se lo habíamos presentado en su momento al que era el candidato Marcos Hoffman, así que bueno, seguramente en algún momento se lo acercaremos al nuevo gobernador, a ver si hay alguna posibilidad, un plan, porque la única manera de frenar la población canina y felina, comprobado científicamente, la castración sistemática, sostenida, abarcativa y simultánea. Claro. No sirve de nada hacer una castración especial cada 3-4 meses en el interior de la provincia si nosotros no valorizamos y no le damos importancia a la zoonosis. Hay localidades de la provincia que no tienen zoonosis. Claro. Todos los municipios deberían tener zoonosis. Exacto. Entonces, nosotros armamos un plan que está bueno, con zona sanitaria, con carpas móviles, así que bueno, seguramente se lo vamos a presentar también al gobernador. Bien, bueno. No quiero terminar sin pelearte un poquito, pero pelearte así en medio en broma. ¿Me y medio pelear? Mira que soy brava peleando, ¿eh? No, pero medio en broma, medio en broma y medio en serio. Que siempre hablamos también con esto y compartimos. Sí, porque hablamos mucho de derecho animal, pero por ejemplo, nuestros peludos no tienen derecho al agua. Es un tema que me preocupa. Acá le voy a tirar la pelota al Consejo Deliberante. A ver. Nosotros presentamos hace 3 años una ordenanza para bañarios amigables, para que sean amigables para los animales no humanos. Uh-huh. En Mar del Plata hay uno, pero es privado. Sí, pero nosotros presentamos una ordenanza solicitando un bañario amigable en la zona de Valentina, en un lugar que ya lo tenemos definido, y quien debe aprobarlo es el Consejo Deliberante. Y el proyecto tuyo, que es muy interesante, pero que no se puede realizar en La Barda, nosotros habíamos solicitado que se trabajara en conjunto con el bañario para poder dar un espacio en ese bañario para hacer esa actividad que vos querías hacer. Sí. Bueno, estamos a la espera de que el Consejo Deliberante lo trate. ¿No te parece? Va, está bien, Valentina, pero no es tan lejos ni es tan nosotros cerca. No es lejos. Nosotros ahora con todas las... tenemos todo cerca en Neuquén. Claro. Nosotros, por ejemplo, yo digo... Pero coincidís que no tienen derecho a disfrutar del agua. Tienen derecho. Por supuesto que tienen derecho. No, claro, pero hoy no lo tienen, a eso me refiero. Que tenés que ir a la loma. Tenemos un montón de zonas donde no son bañarios que pueden disfrutar del agua. Sí, por ahí el río Neuquén, ahí por en la ejemplo, zona... el río Neuquén. Yo te digo porque yo vivo a 100 metros del río Neuquén. Pero es medio peligroso, ¿viste? Yo a veces llevo los míos en muy corriente. Está muy bajo ahora. Sí, ahora está bajo, ahora está bajo. Sí, pero igual es hermoso, es hermoso. Si yo voy, o sea, Lucas me guió una vez, ¿no? Y es hermoso, y sobre todo el que tengo yo, por eso le llaman pato, porque se tira. Pero vos sabés que yo le tengo miedo, es... El río, en cambio, en los balnearios que tenemos nosotros, los balnearios, el agua es un poco más tranqui, ¿viste? Y depende, porque el río grande es... No, pero qué sé yo, lo llevaba ahí a Gatica al fondo, y viste que es tranqui ahí dentro de todo. Pero bueno, qué sé yo, pero depende... Eso está proyectado y está presentado en el Consejo Deliberante, y estamos esperando a que el Consejo Deliberante lo trate, y esperemos que sea pronto. Bueno, creo que Lucas te quería hacer unas consultas, a ver. No, André, yo te quería preguntar primero por que nos cuentes un poquito de Burlete.
Ah, se me olvidó. De nuestro amigo Burlete, que... bueno, Emilio Ramor. Sí, tú. Después de Emilio, obviamente, porque si no voy a tener problema con Emilio. Y Emilio el Cañito ya está anotó, ya anotó, ya anotó, ya cagó, ya sonó. No, decirle que primero él es mi gran amor, después Burlete. Contanos un poquito la historia, bueno, de Burlete. Burlete apareció en nuestras vidas en Bienestar Animal porque vos lo encontraste en la vía pública con una enfermedad de un cáncer, con un cáncer en los genitales, en el pene, un cáncer muy, muy, muy avanzado, a la cual, bueno, nos pediste, como trabajamos en equipo con Lucas, nosotros justo teníamos un lugar y bueno, mi debilidad son los galgos, ustedes saben que yo hice la ley de previsión de galgos y la ordenanza, en su momento, la verdad que no la pasé nada bien, pero la verdad que para mí los perros galgos tienen algo especial. Y bueno, nosotros lo recibimos en Bienestar Animal. Lucas Colo, nosotros no somos hospital veterinario, nosotros somos un centro de castración y de vacunación y de desparasitación, y además un centro de rehabilitación de animales de maltrato y sacados de maltrato por el animal. Y bueno, Lucas nos colaboró con la droga que se necesita para curar a Burlete, y las quimios no venían bien. Estaba bastante complicado, no teníamos ningún avance. Los veterinarios hicieron un coloquio, los veterinarios de Bienestar Animal, y decidieron cambiarle la dosis, y tuvieron una muy buena... teníamos miedo porque Burlete estaba muy débil de tanta quimio, y teníamos miedo que Burlete no se la bancara, ¿no? En la parte de salud. Y bueno, le aumentaron la dosis exponencialmente, y en 3 quimios más, Burlete se recuperó. Pero además, Burlete tiene una... Lo empezamos a mirar con los entrenadores, con el entrenador, con Lucas Grego, el entrenador. Tiene una capacidad de resiliencia importantísima, pero además de eso, tiene una estabilidad emocional a pesar de todo lo que le estábamos haciendo y para salvarlo, ¿no? No es que yo lo que queríamos era que no se nos muriera. El tipo lo probamos en 2 o 3 oportunidades con niños que fueron a Bienestar Animal, y el tipo se lanzaba hacia los niños. Entonces empezamos a ver el comportamiento de él y empezamos a entrenarlo. Ahora sí, el señor es que todos los demás perros se entrenan con bocaditos de alimento, él entrena con carne picada, porque no quiere comer otra cosa. Porque como, ¿qué pasaba? Como estaba tan mal por el tema de la quimio, los veterinarios le iban a comprar carne picada con zapallo, le cocinaban, bueno, el área de canileras le hacía la comida, le hace la comida actualmente porque sigue comiendo carne con alimento y zapallo. Y el señor ya se sienta, ya se acuesta. Bueno, le probamos el uniforme y decidimos, porque nuestro perrito Andy, que es el perrito que tenemos para asistencia emocional junto con Naomi, son perritos muy viejitos. Entonces este año se jubilan. Entonces decidimos darle la oportunidad a Burlete porque tiene específicamente su estado emocional es ideal para los niños y los abuelos, y los adultos mayores. Y bueno, lo adoptamos formalmente como parte del equipo, firmamos una declaración jurada, y ya tuvo su primer día de trabajo que para nosotros es vinculación con los niños. Estuvo con una niña en el hospital, junto con Naomi, y lo bañaron con espuma, le pusieron bebillitas, lo peinaron, él le dio besos por todos lados. La nena que está con una situación bastante compleja de salud, la verdad que ese día le cambiamos la vida a esa nena, y inclusive le regalamos un cuadro con una foto de ella. Sí, André, déjame aclarar. Y ahora Burlete va a empezar a ir al hogar de los hermanitas los pobres, sí, y ancianos. Ya tuvimos la primera entrevista, y la semana que viene ya tiene 2 días de actividad, hospital y el hogar de las hermanitas los pobres. Sí, y déjame aclarar que cuando vos por ahí decís trabajar y demás, es una actividad que ellos, que están preparados para eso, que se los entrenó y demás, que disfrutan, y es como ir a un parque realmente, porque
Es como meter, no sé, Adela en un grupo de gente, ella realmente disfruta, es lo que más le gusta hacer. Entonces es muy importante para estos perros que le han pasado tan mal en su vida, sí, la vinculación con los niños y con los humanos, pero principalmente con los niños y los abuelos. Y a ellos les hace bien. No es un trabajo para ellos es ir a divertirse. Sí, tal cual. Porque además nosotros los entrenamos con refuerzo positivo, ¿no? Como te decía, Borlet está entrenado con carne, a él le encanta la carne, no le gusta jugar, a él le encanta la carne. Hay otros que le gusta una pelota, hay otros que le gusta un mordillo, y así entrenamos también el equipo de búsqueda y rescate, que son certificados por el Ministerio de Seguridad. Entonces, son perros que han pasado una situación muy triste en la vida, y que han encontrado algo como ir a estar con niños y pasarla bien, como algo divertido para ellos. Y esa es la vinculación, esa es la asistencia emocional que nosotros hacemos. Después, después mandame si tenés una foto de Burlete, ¿sí? ¿Cómo no? Le mandamos a Luca. Luca ahí tiene para... Sí, yo tengo. Bien, una última, porque yo, o sea, que siempre lo vengo hablando también con Luca. Porque yo también tenía ganas de llevar a los míos al hospital. Porque tienen que estar entrenados para, claro, eso. Sí, sí, no. Por ahí yo tenía otra mirada, ¿viste? No, a ver, entrenado. En el sentido de que, ¿viste? Sobre todo el King, que es más grande. El más chiquito todavía no. Que es tan de los chicos, ¿viste? Que en todos lados cuando se cruzan. Lo que pasa es que para poder ingresar un perro al hospital, nosotros tenemos que, primero tiene que estar certificado por un entrenador, nosotros los perros no están certificados. Segundo, tienen que tener un plan sanitario, porque obviamente la gente de infectología del hospital te pide toda la documentación del animal. Sí, sí. No, además principalmente sí, tiene que ser un perro estable emocionalmente, claro, y que sepa actuar ante situaciones, porque no se ven cosas. Nosotros trabajamos el área de pediatría y el área de salud mental en el hospital Castro. Sí, sí. Y la verdad que nosotros cambiamos situaciones, no solamente de las personas que están enfermas o pasando en una situación difícil, sino también de los médicos, de los enfermeros. Sí. Nosotros, por ejemplo, el miércoles cuando fue Burlet y Naomi, vinieron un montón de jefes de diferentes áreas, y que ¿cuándo les va a tocar a ellos? Y bueno, y nosotros vamos de a poquito, porque ellos van una vez por semana nada más. O no, sea, yo solo podemos... Sí. No, yo te lo entiendo. Por ahí, precisamente, con todos esos atributos que hacen, que son necesarios. Bueno, Lucas lo conoce a Kim y me parece que pues a mí la idea era, viste, que al ser tan alegre, ¿no? Porque una cosa es como un perrito que está tranqui, viste, piola, y otra cosa es contagiar un poco esa propio característico de la raza. Además, que el mío tiene una declaración jurada de que no en esta casa nadie votó a Milei. Eso es muy importante. ¿Ya? ¿Viste? Nadie votó a Milei. Nadie votó a Milei. Dice, eso no cualquiera lo tiene. Che, André, bueno, lo vemos, lo hablamos. Porque al fin y al cabo también, Burlete no hace mucho que está con ustedes. No, pero bueno, Burlete tiene una... Está bien, pero tiene una historia de sufrimiento y eso... Eso obviamente, yo me acuerdo de Charlie, un perrito también, un guemarane, que lo adaptaron varias veces, pobrecito. Pensá que nosotros, yo le escribí a Lucas y le decía, no va a salir, se nos va a morir. Sí. Y la verdad que para nosotros es un luchador y se merece el lugar que tiene ahora. No, más vale. Aparte, viste, lo que son los perros adoptados, tienen otra, viste, otra cosa, es increíble, ¿no? Pero... Bueno, ¿quedó algo en el tintero? Si no, te dejo. No sé si quieren preguntar alguna otra cosita, acá estoy a disposición. No, a ver, pará, ahí te dejo. Bueno, yo te saludo y te agradezco, ¿sí? Y no, gracias a vos. Y te dejo con... Esto después queda subido en YouTube, así que... Ah, bueno, así lo compartimos. Claro, está. Ahora te dejo con Lucas, te mando un cariño y un beso, ¿eh? Bueno, igualmente, Tony, saludos a vos y a toda tu familia multiespecie. Gracias. No, André, yo, nada, agradecerte el tiempo. Yo sé que vos laburás un montón. Un viernes a esta hora no es poca cosa. Yo sé que, viste, recién le decía al comienzo a Tony que te mandé un mensajito y me dijiste sí, no hay ningún problema. Y nada, vos sabés
no te voy a decir todo lo que yo pienso de vos. Y nada, agradecerte, que pases lindo finde y bueno, hablamos. Dale. Gracias, gracias Luquita. Nada es factible si no lo hacemos en equipo y sí, somos más parte del equipo también. Así que bueno, para nosotros. Decirle que nos encontramos no lo mismo en el balneario Gatica. Con tus hijos perrunos, sino todo lo que has hecho por Burlete, no, la por droga favor. Que compraste, que es carísima. Y además de eso, lo que haces por las gordas del hongo y por muchos perritos más, nosotros estamos muy agradecidos por tu acompañamiento de siempre. Gracias a vos y a Luciana también, que dirige estas políticas. Conmigo, sí, bueno, mandale un abrazo. Y bueno, André, gracias, que terminen bien el finde y bueno, nosotros seguimos acá. Un beso. Un beso grande. Chau, chau. Bueno, interesante charla con Andrea Ferrazioli, que es la responsable en el área de la Subsecretaría de Ciudad Saludable, Bienestar Animal. No, realmente, voy a poner de nuevo las cámaras, realmente... Para que me peino, Tony. Sí, porque el viento te despeinó. Sí. Realmente, el laburo que vienen haciendo desde hace tiempo es impresionante, ¿no? Y vale la pena ponderarlo porque le dio una impronta que se conoce, es como que trasciende, ¿sí? a la propia ciudad, o sea que va más allá, esto como dice, ¿viste? En el caso de Barcelona, pero y la generación, el contacto, a ver, tiene una política de extensión, por decir así, que es interesante. Así que, pero bueno. No, aparte, nosotros vamos a Congreso de Derecho Animal y demás, y el caso de Neuquén siempre está ahí. Bueno, sea, Neuquén siempre tiene muchas características, ¿no? Algunas cosas que se distinguen. Pero esto me parecía interesante hacer una excepción en cuanto a que a mí cuando me dijiste en el caso de Burlete que quedó allá, convive, no sé, creo que dice que convive como 20 perros, ¿no? Andrea, ¿no? Sí, no, Bienestar Animal tiene un montón, tiene muchos más, no sé el número preciso, pero... Sí, 50... pero no sé si es a nivel particular. No, digo, bueno, sí, Andrea tiene un montón en la casa y bueno, tiene que no le alcanzamos a preguntar ni a decir de Mapache. Mapache es otra estrella. Sí, otra estrella. Es un perro que nació ciego. Ah, mira. Sí, de cachorro y bueno, y él se maneja totalmente de manera autónoma. Vi un documental hace poquito. Es una cosa impresionante, yo lo amo a Mapache. Una parejita de perritos ciegos, ¿no? Cómo se van y cómo están adecuados. Sí. Es fascinante, pero bueno, en Bienestar Animal debe haber más de 50 perros. Esto sí es importante destacarlo, que son todos perros que han tenido muchos problemas, por ahí perros mordedores, perros claro, en situaciones muy muy difíciles, que también que estén ahí hacen también a la seguridad y a la salubridad pública. No, más vale. ¿No? Entonces, yo pondero el área allá porque las veces que he ido, incluso cuando he llevado, lo llevé a castrar, Alquín, a Braquito, al papá de Quín, Derek, desde la puerta, desde que da a la calle, la reja, ¿no? El que te recibe, el que te guía hasta llegar al lugar donde está la recepción, donde te anotan. Sí, que están, hay como unos caniles ahí para tenerlo, ¿no? Mientras... Claro, ¿no? Claro, sí. Bueno, sí. Es todo una... Sería como el cuando te preparan para operarte. Claro, el prequirúrgico. El prequirúrgico. Toda gente muy piola. Mirá, mirá. Y las chicas, cada vez que yo he ido por ahí, ¿no? Celeste, Giselle, Renata, bueno, podría nombrar a todos, Matías, Nico, Franco, sí. Son un montón, que es un equipo muy consolidado. Y otra cosa importante decir, ellos no paran, Tony, no paran los fines de semana todas estas actividades. Vos vas a ir ahora, vas a estar mucho más de manera cercana con el quirófano móvil, vas a ver cómo trabajan, la seriedad, el amor. El amor, sí, eso es fundamental, y también
la vocación. O sea, hay una vocación total de servicio, primero hacia el ciudadano, vos viste cómo te atienden y demás, sí, sí. Y después también... No, pero vos te crees que me miraron de un modo así, que fui con dos guimaranes, que son perros caros, a ver... Sí, me hablar, preguntan, pero... pero usted, viste, ni siquiera una mirada como para decir que tener que explicar, che, pero mirá que un no, regalo de mi amiga vos, que tiene... Igual pero, eso, a ver, yo te entiendo porque sí. Uno puede tener una mirada claro. Un tanto prejuiciosa, pero a ver, es parte de la política pública que tiene la ciudad de Neuquén, o sea, vos pagás tus impuestos, ¿no? No, por eso, entonces, sí. Entonces, es un poco, sí. No es de, no vamos a hacer la frase trillada, no, no te traigo el perro bien. Porque yo... Es como el tema de la ley que se plantea, ¿no? El tema de, bueno, los beneficios para todas las mujeres, ¿no? Amas de casa, por decir así, ¿no? Es decir, que había una discusión, bueno, pero aquella... Ah, en un carrillo me acuerdo que decía, para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo. Y acá... O es el gran cliché que está atravesado por la política, por los prejuicios, ¿no? Sí, que sí. Cuando dice, ¿por qué te adherías a una moratoria para jubilarte? Nunca hiciste tu aporte, como si fueran parte de una carga del trabajador. No, más o vale, aporte, ¿no? Más entonces, vale. No, salvando no, realmente... las distancias todo, Neuquén es una ciudad con un gran presupuesto, ¿sí? Obvio, sí. Faltan un montón de cosas, hay mucho por mejorar todo, pero es importante que parte de ese presupuesto, a ver, yo no soy contador, ni sé la finanza, nada, pero es importante que se destine a la salud, la salubridad pública. Sí, sí. Y la salubridad pública también es manejar y tener controlada la población canina y de animales domésticos de la ciudad. Es un tema que lo que es lo mismo que en el interior no hay, no sí. hay áreas que no tienen zoonosis, sobre para todo nada. Con el tema de las enfermedades. La zoonosis como la hiatidosis, por ejemplo, ¿no? Antes yo me acuerdo cuando las campañas que se hacían para la... No, a ver, cuando yo planteo esto de la nota en el diario que le dan con un caño a la mayoría, yo cuando veo que son o son anónimos o son troll, a ver, ella sabe que tiene la aportación de apellido de una de las familias más conocidas, de mayor poder económico perteneciente al MPN, eso no se puede negar. Y que pudo, y también en su momento, de ligar por una cuestión de afinidad política, esto de, bueno, al estar dentro del mismo espacio, siempre, ¿no? Un cargo, a ver, todo eso se lo tiene, obviamente se lo tiene que bancar. Ahora, con el transcurso del tiempo, es decir, yo creo que tiene preponderancia, Andrea, tiene preponderancia cuando yo hacía la explicación entre un estrellato y un planeta, porque viste que los planetas, como la Luna, la Tierra, tienen brillo del espacio porque los ilumina el Sol. En cambio, las estrellas tienen luz propia porque son soles. Haciendo esa analogía, lo que estoy planteando es que a través del tiempo, ella, que pertenece a un grupo económicamente poderoso, ¿no? La familia, bueno, entra en esta, entonces, viste, y se va especializando en esta, entonces, digo, bueno, no todo es lo mismo. No, y aparte también, es como dijo ella, podría estar en mi casa, tranquila. Obviamente, se recibió bueno, ahora de procura de abogada, viste, tiene un montón de cosas, o sea que no necesitaría de la política para poder vivir. Entonces, cuando se dedica al tema de los animales y cómo le pone, cómo habla, me dice, pues ya recién escuchaba hablar de Burlete, pero la he escuchado también en otras notas hablar, ¿no? Y vos te das cuenta de que ahí hay una cuestión de afinidad con los bichos. No, pero aparte, a ver, hay una cuestión, yo no lo dije inocentemente, de que ella me abrió las puertas y demás, en el sentido de que yo llegué acá a Neuquén, soy neuquino, me fui a estudiar, hice todo mi recorrido, todo, pero vine y dije, bueno, quiero vivir más tranquilo, quiero hacer mi actividad en derecho animal, todo, y ella fue la primera que me dijo, venite, empezá a participar en las charlas, todo, y junto con Noralí, y me hicieron parte de un equipo que tranquilamente queda bien consolidado, y tranquilamente me ponen dicho, bueno, no, qué sé yo, sí, y habla de su generosidad, ¿sí? Y no solo, por una cuestión netamente, digamos, a ver, académica en este caso, ¿no? Sino también con todos los animales.
Es decir, hay situaciones que a veces que el Estado no, por una cuestión, a ver, bienestar animal, ciudad saludable, se rige también por la normativa, la Claro. cual, qué tiene que hacer y qué no puede hacer. O sea, no es hospital veterinario, mucho menos, eso siempre hay que aclararlo. Pero, a ver, no se No, le da yo. la espalda a nadie. No, no, incluso ella se acuerda porque realmente no ha habido antecedente de un proyecto que yo había presentado para armar como una especie de sendero para que los perros que son pacíficos, dulces, cariñosos, puedan transitar por dentro del bosque en Parque Norte sin correas, teniendo la prevención previa de un estudio de los veterinarios para otorgando un carné, porque aparte era muy simbólico esto que yo planteaba como proyecto de ordenanza. A ver, no todo el mundo puede, si no es como que siempre están, hay perritos que necesitan correr, entonces, bueno, anda a la barda, está bien, yo ahora voy, lo llevo a. Pero no todo el mundo por ahí se puede ir, no tiene auto, o No, es lógico, decir, el tema lógico, de trasladarse. sí, no Era. todos tienen la posibilidad que nosotros tenemos, viste, que nosotros Claro, movemos. entonces esto era, bueno, el Parque Norte tiene muchos vericuetos y con una diferenciación con un estudio previo, este perrito tiene que ir con correa, este no, este puede, los perros peligrosos no pueden entrar al parque. Bueno, es decir, yo sigo pensando que es algo necesario. Lo mismo que planteé el tema del río, no puede ser que nuestros perros no puedan tener derecho al agua. Es muy loco, ¿viste? O sea, lo lleva ahí con una correa sujeta y ve el agua, ¿no? Es lo mismo que, ¿viste? Es Yo una. voy a ver, no A puedo mí el decir río mucho le tengo porque miedo yo, y sobre Adela todo en todos Neuquén. los días está metida en el agua, así que Ah. ella lo primero que hace es ir a, y el día que la llevo a la barda, viste, donde vos vas Sí. con tus chicos, es como yo miro su cara y por dentro debe Sí. decir que Qué felicidad, no, ¿no? no, Sí. qué forro que no me llevaste al río, me Ah, llevaba a sí. la barda, porque a Ah, Salvador le está. encanta la barda y ella al Ah, río, ella está. ama No, el estos río. le. Bueno, ellos digo que bueno, el kin, el agua, sí, pero correr con el otro, con Bra. Cuando estás hablando del río, estás hablando ahí del Neuquén. Sí, el parque del Claro. Este. Ahí. Es apenas, viste, justo abajo del tercer puente hay derecho. Claro, sí, derecho, Ah, nosotros no nos me. vamos más para allá, ¿Para pero ahí dónde? justo derecho del tercer Sí, puente derecho, no sabéis lo es que hizo. pandito, es No, espectacular. sí, no sabéis lo que hizo el kin el otro día. Yo no podía creerlo. Ahí lo nombra y viene. Yo no lo podía creer. Vos sabés que el tipo, viste que yo le tiro palitos, ¿no? Entonces nada porque le encanta nadar. Bueno, llegó un momento de pegar la vuelta. Braquito todavía le tiene miedo al agua, no sé por qué, pero no se mete la cuestión. Y bueno, listo, vamos, ya está. Va. Pegó la vuelta, viste, pensando de que me sigue. No te siguió. Me doy vuelta, Estaba en la no mierda. solamente volvió al agua, sino que enfrente de esa playita bajita hay un árbol caído con unas ramas que Sí, sí, sobresalen, sí, sí. se prendió de una rama y la quería arrancar y nadaba y vos veías que estaba nadando y querías, y Samar, yo no podía creer, nunca había hecho eso en la vida. Increíble, quería arrancar esa rama, viste, pegada a un árbol y no quería salir. Bueno. Porque, viste, es un palito, me quería traer un palito. Sí, sí. Es muy Bueno, loco. eligió su palito y está Sí, pero bien. igual yo, viste, cuando veo esas correntadas, más vale que esté nada y todo. Pero una vez yo me acuerdo que lo llevé y le costó salir porque la correntada era muy fuerte. Yo le tengo miedo Sí, al está río, bien, está viste, es bien, una viste, cuestión. sí, Pero además, lógica. a ver, vos me decís que los tuyos mojan las Sí, patitas, no, no es distinto pero este, este no, no, bucea un no, poco más. sí, lo vi en videos que me mandaste, Viste, eso es lo que me da un pero poco bueno, de temor, ¿no? sí, Pero sí, sí. bueno, es necesario lugares. En Mar del Plata hay una playa privada Sí, sí, para sí. perros. Sí, quizás, viste, impulsando, si está el proyecto, Sí. A veces es Sí, encontrar el momento, me dijo sí, Andrea una vez, me lo tiene es encajoneado. el momento, a veces hay momentos, viste, y bueno, quizás Sí. sale, este año salió un proyecto del 2021, que era el registro de cuidadores y responsables, Ah, mira. salió, así que ahora está todo el trámite administrativo A de ver, entra, reglamentarlo. ¿qué es esto de cuidadores responsables? Bueno, ¿Cómo es el tema? ¿En tránsito, gente que está registrada? No. no, no, ¿Cómo cuidadores esto? irresponsables de ¿Irresponsable? animales. ¿Para De, irresponsable o no, responsable? cuidadores es un registro Sí. de cuidadores irresponsables, ¿sí? Ajá.
de animales domésticos, de fauna doméstica, perros, gatos y demás. Entonces, va a haber dos formas de que a vos te anoten, a Sí, vos no, pero bueno, sentí figurado, ¿no? Te anoten en ese registro que va a ser, si sos oferente de alguna de las distintas ordenanzas que tiene hoy la ciudad de Neuquén, ¿sí? Puntualmente en el Código Contravencional está el artículo 118, ¿sí? Que establece todos los deberes de cuidado que vos tenés que tener para con tu animal no humano, conviviente, ¿sí? Entonces, si vos no le das de comer, si vos lo maltratás, si lo tenés al rayo del sol, bueno, un montón de cosas. Si vos sos condenado, que la justicia de paz te condena, que te multa y demás, y sos reincidente, ¿sí? La justicia de paz, perdón, la justicia contravencional, discúlpame, la justicia contravencional de la ciudad te puede hacer inscribir en el registro. Y lo que hace esta inscripción al registro es que vos no puedas adoptar, adquirir y tener animales a tu cargo por un plazo máximo de 2 años, ¿sí? O sea, la ordenanza está, la estamos reglamentando, lo de 2 años puede ser más, puede ser menos, eso estamos O sea, ahí, salvando las pero distancias, venía a ser como un registro de agresores, un registro de los que no pagan la cuota, algo ¿no? así, sí. Claro. Si querés vos, para la semana que viene, yo te preparo un informe y lo detallamos todo lo que Bien. vos quieras Ah, pero está y bueno. lo explayamos, porque está muy bueno. Está Yo bueno no te esto lo de. traje el tema porque, bueno, porque estamos en proceso El tema de. es que muchos de los que son agresores y maltratadores actúan en el anonimato y sin que Sí, los vean, ¿no? pero sabés que hoy, por ejemplo, hoy a mí, la semana pasada una chica me manda un video de arriba de un departamento, en un Sí. patio con muy malas condiciones, un perro todo famélico, viste, chupado, y me dice, ¿qué se puede hacer? Le explico, mirá, se puede hacer, puedes llamar a ambos, seguramente la municipalidad manda una inspección, se hace un allanamiento, igual que el caso este, muy parecido, ¿no? O puedes, y si ambos lo considera, pueden hacer la denuncia penal bajo la ley 14.346, que hay en el artículo 2, inciso 2, ¿sí? Que dice no alimentar al perro en cantidad de calidad suficiente. O sea, el perro estaba así, chupado. Yo le explico, mirá, lo que pasa es que vos tenés que ver también la circunstancia y el contexto, ¿no? Si es una familia, le digo, ¿cómo es? Y son muy humildes, yo creo que no le dan de comer porque tampoco tienen para comer ellos. Yo le digo, bueno, mirá, podés hacer la denuncia. O podés hablar vos con ellos. La denuncia yo no la quiero hacer porque, bueno, es una familia muy conflictiva y demás, y tengo miedo, y le digo, la denuncia no es anónima. Le digo, entonces haz una cosa, acércate desde otro lado, habla y a ver, preguntale qué necesitan, ¿sí? Bueno, ahí Entonces, te puse una imagen de que también claro, pueden, ¿no es sí. cierto? Que es la campaña que estamos intentando llevar a cabo, que nos manden a nosotros también un videito Sí, totalmente. para compartir y socializar estos temas de maltrato. Hay gente que por ahí no se anima, así acudieron a vos, pero bueno, nosotros lo podemos hacer porque no tenemos compromiso. Más allá de ser vehículos entre la Sí, gente que adopta, a tránsito. veces está bueno también que uno se implique, lo cual también hace que uno se comprometa con las circunstancias. Bueno, ¿qué Sí. pasó? Esta chica hoy me escribe y me dice, mira, Lucas, hablé con la familia, me dicen, sí, la verdad que se les está complicando darle de comer, si le conseguimos tránsito o adopción, lo van a entregar. Y llegamos, podemos llegar a lograr una solución para el animal, más que nada, ¿sí? Y también no exponer, o a veces hay que ver toda la arista, no es denunciar por denunciar, No, ¿sí? claro, Entonces por supuesto. uno tiene que ser muy cuidadoso, obviamente que las situaciones de maltrato ya totalmente a veces son inequívocas, Sí, ¿sí? ahí Pero no bueno, hay ahí no hay mediación que tutía, valga. claro, exacto, pero uno también tiene que ver, estamos viviendo un momento complejo, Sí. el alimento está muy caro, la Sí. gente por ahí a veces tiene que decidir entre comer o darle comer a sus hijos y al Sí. animal. Entonces, bueno, creo que es parte del Bueno, todo. yo lo tengo en claro y ya lo he dicho. O sea, yo Se comen ellos. me cago de Ay, hambre, Tony. pero comen ellos, sí, Aparte, obviamente. a tu edad, a mi edad, viste que se hace la pancita. Si la podemos Sí. bajar, mejor. Nada más Llegamos vale. bien. Así Pero que, bueno, está eso, bueno esto, así viste. que el registro Bueno, de. yo sí, la semana que viene, si querés, Bien. lo charlamos más en Está. profundidad. Sí. Te comento absolutamente todo y está bueno, como para, es un tema más. Hoy creo que estuvo bueno
con la participación de Andrea. Sí. Vos sabés que me había quedado una pregunta pendiente, pero ¿viste esos lapsos que vos te olvidás? Sí, vos estás con todo. También le tengo que contar a la gente, esto lo voy a hacer yo, que Tony es el que está en toda la producción. Está manejando dos computadoras, dos celulares, que las cámaras, que si pasa música, que arma todo, todo. Entonces, bueno, más no se puede, Tony. Hay veces que... Alguna pregunta sí, se te va a escapar. Por ahí se me pasa, pero bueno... voy a volver a ponerme en cámara, acá está. Lo que importa es esto de que iniciamos esta campaña, a ver, no te quiero correr. No, ahí está. Iniciamos esta campaña de colaborar, ¿sí? Y lo hacemos también con la intención de hacer un servicio, ¿viste? La radio también tiene que tener estas cuestiones, y yo creo que lo que importa es poder, acá no hay, nosotros no nos atraviesa, por decir, las generales de la ley, ¿no? En cuanto a que acá hay ni un rédito ni económico ni político, nada, simplemente ayudar ante tanto dolor que hay, tanta injusticia, sobre todo con los más débiles, así como yo estoy muy comprometido con todo lo que es la causa del feminismo, y justamente vengo a hacer una capacitación de la ley Micaela sobre todo lo que es la violencia, las cuestiones de género, el cambio cultural, la deconstrucción de lo que significa haber criado con mucha gente, criado dentro de una estructura patriarcal, en fin. También el compromiso es con esto, ¿no? Es un compromiso de vida máxime cuando han sido estos, sobre todo el patito, artífice de un cambio estructural en mi vida. Sí, o sea, no es un cambio, es un cambio estructural, absolutamente, pero es diametralmente del solo hecho de que esté en la cama nomás, es una cosa de que. Y que me preocupa y de que estén bien y que no se caigan. A veces pongo la mano porque se duermen los dos y pongo la mano, viste, para ver si el borde del colchón. No, estas cuestiones que... O si la cama está separada por ahí de la pared, viste, que a ellos no les gusta. Yo también, sí. El conservador. Sí, no, esto está la cama está en el medio, pero entonces es más que nada un compromiso ético, creo, ¿no? Poder sí, colaborar. A ver, aparte también es... ¿Qué resfrío tengo? Perdón, sí, si sienten que estoy congestionado, pero... Eso por andar en la barda sí, al sol. Sí. Vos me decís que un compromiso ético, sí, y es también parte de un proyecto de vida. Claro, es exactamente. Parte de un proyecto de vida. Es un proyecto más de vida. Más allá de los cuestionamientos de las interpelaciones éticas que puede tener cada uno, ¿no? Más vale. Las consideraciones morales, bueno, podemos hablar de eso. Yo la ética, pero, desde la concepción griega, ¿no? Esto claro, de pensar en el otro. Claro, pero entonces... Como podría ser, qué sé yo, un nieto. Bueno, pero no es necesario porque está mi hija, porque si fuera una cuestión de que tenés que hacerte cargo claro, por alguna circunstancia, bueno, es decir, entonces a falta de nieto, hijos... Pero peludos. Es una concepción de vida y también es una mirada empática hacia un ser vivo. Sí, sí, sí. Ni más ni menos, que siempre estamos nosotros culturalmente condicionados a que invisibilizarlos. Claro. Inconscientemente, pero mirá, yo voy a volver siempre a lo mismo. Siempre creo que es muy... estas charlas que nosotros tenemos, estas charlas, ¿no? Acá sí, sí. Esto es un formato, un programa de radio, pero son charlas. No, más vale, obvio. Entonces, volvemos a tu perro enfrente. Claro. Ese perro que vive encerrado. Sí, y sí. Yo cuando di la vuelta con el auto, claro, pispeo a ver dónde está. Y a mí, a ver, hay miles de perros encerrados. No, más vale. Hay miles de perros y encerrados. Y ese perrito, por más que esté unos dueños adentro, no sé cómo llamarlos, ¿viste? Qué sé yo. Por más que estén adentro, ¿viste? Por ahí ladra, porque él ve... En realidad ladra cuando ve perros pasar. Ve la vida pasar, exactamente. Y a mí te juro que al principio, porque se mudaron hace unos años, estaban más lejos, estaban allá por... Y cuando se empezaron, digo, qué insoportable, cómo ladra todo el día, por favor. Y cuando se iban, que vos te das cuenta que no había nadie, horas ese perrito ladrando.
Y viste, y cuando aparece King, es como que Y lo empezaste a ver con otros ojos. empecé a mirar, es como también, viste, tengo también una perrita, viste, por acá cercana también, que se murió el papá, vendría a ser, y ha quedado en el resto de la familia a cargo. Y claro, no es lo mismo, No. viste, entonces ¿Sí? por ahí ladra y vos te das cuenta. Entonces, esto de ponerse en lugar como seres sintientes, ¿no? Que es lo que se planteó. Y yo creo que es importante. Además, insisto, ¿no? Te hace mejor persona. Sí, Te hace mejor persona. A ver, hay gente que puede decir, pero mirá que en la vida pública es un hijo de puta con la familia, pero porque también hay, ¿no? Esos que tienen esa doble vida, ¿no? Hitler tenía. Pero bueno, qué sé yo. Yo siempre pensé que el hecho de pensar en ser útil en algo, lo hice con el tema de ecología y lo hago con el tema del periodismo, ¿no? Tiene que ser un área de servicio, por decirlo así. Entonces, bueno, Bueno, pero ¿nos Tony. queda algo? No, estamos. No, no, Estamos. Bueno, creo que bien. sí, seguimos insistiendo con el tema de la campaña de que nos manden, bueno, y ahora que tenemos después voy a escucharla, voy a mirar la grabación del programa que queda grabado y después lo subimos a Bueno, sí, YouTube, lo vamos cómo a. quedó esto de la inauguración del corbatero, ¿eh? Tenemos ahora Sí, corbatero, ahora no me tengo que onda. olvidar de devolvértelo, porque ya veo que me voy. Ah, sí, no, sí. Bueno, gente, Lucas, estamos, ¿eh? Tony. El lunes, ¿eh? El lunes nos seguimos Nos comunicando. intercambiamos videos de Todavía nuestras salidas. no hemos compartido una movida de toda la patota. Sí. No la hemos, vos me comentabas que por ahí, no, no No, sé, no, que en primer momento puede ser medio tenso, pero viste pero que ellos no, pero viste son. que estos no, Yo, estos no, pero van. los míos, a ver, yo confío Sí, en ellos, no son está. perros malos. Al No, 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 principio van a ir claro. a picotear, viste, pero a ver, pero Claro, ese eso. Villa ese, Sí, eso, ¿no? exacto. Es como ¿No? Claro, estos cuando. no lo hacen, no, 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 no. pero bueno, para Pero hacer sí. una movida juntos, qué sé yo. Sí. ¿Sí? Sí, ni hablar. Y no sé, algún día podemos. Hacer esto también podemos salir de una plaza Claro. y encontrarnos con perros, Sí, que vengan con sus perritos, qué sé yo. no, más Tenemos vale. muchos Y proyectos. estoy pensando que si hay buen internet, en el río hay buen internet, hay wifi, ¿no? No. Sí, tenemos que ver en qué parte del río. En el Paseo de la Costa, en esos Sí, creo lugares que sí. hay, ¿no? Estaciones de wifi que la gente se conecta. Sí, creo que sí. Sí, si no podemos ver alguna ahí en. Ah, pero también está también bueno, el tema de los datos móviles, que uno lo tiene con el celular y lo puede pasar, porque por ahí podemos hacer una movida desde el río, si lo único No. que hace falta es la Armamos computadora. esto con una No, pero es mesita, una sola compu. Claro, es un solamente buen wifi una y compu, nos wifi sentamos y y que nos los vengan micrófonos. a. Y que Ahí se está, vengan a ahí sentar podemos para hacer charlar una con nosotros. movida desde el Bueno, río. sí. La puedo planificar a largo plazo para el Sí, verano. por eso estoy Sí. pensando. Una sombrilla, porque yo, viste, no Reafirmando puedo. este dicho que tengo, ¿viste? Para mí siempre todo lo que viene es mejor. Ni Salvo los hablar. Beatles, todo lo que viene es mejor. Bueno, buen fin de gente, que la Bueno. pasen lindo, buen fin de Luca, Buen saludos a fin tu de. mami, a tu familia. Saludos a Después me todos. tenés que decir cómo estuvo la salsa, que no me has comentado. Es Sí. verdad. Saludos a Ariel también. Ah, bueno, sí. Y Ariel está, con el tema de la rodilla. Y viste, él como jugaba al fútbol y se tuvo un resentón, una distensión jodida en los meniscos y parece que en lo que resta del año no va a poder, no. Así que anda medio caído, ¿no? Desde Bueno, ese lugar. le mandamos un abrazo Pero grande. bueno, y después de lo que pasó en Brasil, ¡oh! No voy a tocar ese tema, yo soy No. de la otra vereda, pero Claro, yo no, estoy no, no, feliz. yo también. Decí que dentro de todo el otro día, ¿qué fue? ¿Empate? No me acuerdo. Sí, nosotros empatamos y nuestro arquero atajó cuatro penales, una Ah, cosa qué de loco. impresionante ese Sí, chico, Bray. cuatro penales, una locura.
Sí, una locura. Bueno. Y a mí me. Y yo creo que ya chiquito me parece que no. Cumplió un ciclo, sí. Sí. Me parece. Ya venía mal los últimos tiempos, ya venía. Sí, sí, ya cumplió. Pero está bien lo que hace Gago. El que no. Tiene que estar a 100, decía. Tiene que estar al 100%, sí, sí, si no. Sí, sí. Sí, está bien. Lo sacó ex compañero suyo de la selección, así que. No, bien. Más vale. Está bien. No, más vale. No, bien, bien. Bueno. Bueno. Nos estamos viendo, gente. Vamos a empezar. Voy a empezar a sacarme yo. Acá está, me saco yo. Vamos a poner el logo de la radio por un lado, acá en un costado. Ahí está, muy bien. Lo voy, no, sin ánimo de, obviamente, sin ánimo de ofender y nada por el estilo, pero lo voy a borrar del mapa, Lucas. Acá. Voy a poner el logo del grito como corresponde. Ahí está. Y dentro de un momento, si todo sale bien, la cortina musical de el cierre. Y voy, obviamente, a... Primero, cierro los micrófonos porque ahora tiene una sensibilidad terrible esto. Chao, gente. Que la pasen lindo. Esto no fue un viaje a las estrellas. Aquí culmina el grito del silencio.